el Volkswagen California Concept llega al mercado europeo con motorización híbrida enchufable para los amantes de la vida al aire libre. BMW X6 M Competition 2024 llega con el potente motor V8 Twin Turbo de 4.4 litros, manteniendo sus características deportivas. El Porsche 911 ST acelera de 0 a 100 km por hora en tan solo 3.7 segundos gracias a su motor boxer de 6 cilindros. El Skoda Kamiq 2024 fue presentado al mercado europeo solo con motorización a gasolina y diferentes rangos de potencia. El Toyota Gazoo Racing Supra 2024 celebra el 45 aniversario del modelo MK4 con desempeño superior y maniobrabilidad equilibrada. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa. Hoy nos recibe el showroom de Chery Paraguay, representado por Tapé Logística, showroom que está ubicado aquí sobre la avenida República Argentina, para la emisión de este programa que viene con mucha información a nivel internacional. ¿Qué tal, amigos de Clase A? Un gusto compartir con todos ustedes, también con Eduardo, esta edición del programa, con muchísima información a nivel internacional, con varias presentaciones, arrancando con la presentación del Volkswagen California Concept, también la del BMW X6 M Competition 2024, el Porsche 911 ST y también el Skoda Kamiq 2024. Por último, el Toyota GR Supra 2024. Bueno, y arrancamos este primer bloque con la presentación del nuevo Volkswagen California Concept, que llega con motorización híbrida enchufable, con tecnología de última, como por ejemplo la domótica integrada y también con lo último justamente para las furgonetas camper. Bueno, justamente el Volkswagen California Concept equipa un motor, vendrá con motorización híbrida enchufable, con un motor a gasolina de 1.4 litros turbo, asociado a una motorización eléctrica que en conjunto entregan 218 caballos de fuerza y una autonomía eléctrica de 48 kilómetros. Volkswagen California 2024. El mito regresa mejor que nunca. La camper más codiciada del mundo presenta su nueva generación en el Caravan Salón de Düsseldorf, aunque todavía no llegará al mercado. El Salón de Autocaravanas de Düsseldorf ha servido de inmejorable escenario para la presentación de la que será la nueva generación del Volkswagen California. Pese a desvelarse aún en formato conceptual, el modelo germano desata pasiones allá por donde va entre los fanáticos de las caravanas, y ya hay quien le ha echado el ojo para sus próximas vacaciones. No es para menos, porque a las garantías de siempre ahora suma un diseño todavía más atractivo, en línea con lo visto recientemente en el Multivan T7 y una tecnología de última hornada. De hecho, incluso en su gama mecánica habrá sitio por primera vez en la historia para una versión híbrida enchufable que promete ser muy interesante para quienes quieran ahorrar el máximo combustible en trayectos cortos.
Entre sus muchas bondades destacan, como ya es habitual desde su nacimiento en 1988, el techo elevable con cama superior que permite a sus huéspedes dormir a casi 2 metros del suelo, el doble toldo, uno a cada lado, para montar y desmontar en apenas unos minutos, 2 terrazas con todo tipo de menaje acorde a las necesidades, cocina interior para que la comida no sea una opción, muebles donde colocar la cubiertería y asientos delanteros giratorios para convertir el interior en un auténtico salón rodante. Además, en la zona posterior se puede instalar tanto una ducha portátil exterior como una cama doble adicional para adultos de talla media o niños. La llegada de la popular furgoneta camper no nos toma por sorpresa, ya que el CEO de la división de vehículos comerciales de Volkswagen, Carsten Intra, reveló que el Multivan T7 recibiría el tratamiento camper a finales de este año. Será parte del universo de California para brindar más modelos de este estilo y mejor apoyo para los propietarios. Queremos ampliar la gama en torno al negocio con nuestros modelos de camping y así ofrecer a nuestros clientes esa sensación especial de California. Estos incluyen servicios digitales para la comunidad, servicios completamente nuevos para complementar la compra de un vehículo, pero también la presentación de modelos de exhibición del nuevo California basado en el Multivan. Los estamos planeando para más adelante en el año. En cuanto a su mecánica, todavía hay mucha especulación, pero se cree que podrá combinarse con el motor diésel de 2.0 litros de 150 caballos de potencia, con los de gasolina 1.5 TSI de 136 caballos y el 2.0 TSI de 204 caballos de potencia. Y he aquí la novedad inédita hasta la fecha. Es en una variante híbrida enchufable de 218 caballos de potencia. Se espera que todas las motorizaciones vengan asociadas al cambio automático DSG de 7 velocidades, a excepción de la versión híbrida enchufable que contará con otra de 6. El cual enviará toda la potencia del propulsor al eje delantero. Será interesante ver si Volkswagen oferta alguna versión con tracción a las 4 ruedas que facilite a los conductores sus escapadas fuera del asfalto.